Pues les quiero platicar un proyecto de investigación en matemáticas, bueno, no en matemáticas, sino en filosofía de las matemáticas. Y es un proyecto que tiene que ver con una propuesta filosófica que es la que está subyacente a lo que es las matemáticas intuicionistas. Porque hay otros dos grandes enfoques que son el logicista y el formalista. Entonces, pues la intención es platicarles un poco de cuáles son los elementos básicos de cada una de estas tres grandes escuelas y para después de ello concentrarme en el enfoque intuicionista y platicarles un poco del proyecto que me gustaría desarrollar a nivel de tesis, ¿no? De investigación. Quisiera comenzar con el logicismo. Poniendo sobre la mesa las tres escuelas que tienen un auge en las primeras décadas del siglo XX. Y el logicismo pues está sustentado en una postura, digamos, filosófica que pudiéramos denominar la realista. La postura realista es aquella platónicamente comprendida que nos dice que las entidades matemáticas tienen una existencia por sí misma. Y los principales representantes de esta escuela logicista pues han sido Bertrand Russell y Frege y posteriormente Whitehead. Entonces, básicamente lo que esta escuela se propuso fue reducir o intentar reducir toda la matemática clásica a la lógica. Y pues hubo algunas situaciones muy curiosas que se presentaron y es lo que se conoce como las paradojas. Entonces, pues como que pusieron en entredicho la consistencia del mismo sistema matemático. Y el formalismo a su vez se asocia con una postura filosófica que pues es conocida como el nominalismo. ¿De qué se trata el formalismo? Primero que nada se requiere una teoría que tenga axiomas, es decir, una teoría que esté axiomatizada. Y el problema del formalismo no es tratar con los referentes a los que hace alusión esa teoría, sino tratar con el lenguaje que se va a utilizar para dar cuenta de esa teoría axiomatizada. Pero el punto fuerte de trabajo del formalismo es el lenguaje que se va a utilizar para tratar esos símbolos. Y por eso va asociada esa actividad con la postura nominalista. Desde el enfoque formalista, las entidades matemáticas no tienen existencia ni fuera de la mente ni dentro de ella. Simplemente estamos tratando con meros nombres y de lo que se trata es de dar forma, estructura formal a una teoría que tenga ciertos axiomas. Es decir, no importa a qué se refieren las entidades matemáticas, lo que importa es cómo se va a estructurar su funcionamiento sintáctico. Entonces, como trabajo matemático, este es, digamos, el trabajo más, más interesante, que tiene más auge, que es el más popular, vamos a decirlo así, pero que también es muy, muy complicado porque se vuelve un estudio del lenguaje que se utiliza para formalizar esa teoría en sí mismo. Es el lenguaje el que está estudiando, está formalizando ese lenguaje. Y bueno, pues asociamos al intuicionismo con una idea filosófica, una concepción filosófica que tiene que ver con el llamado conceptualismo. Esto consiste en que las entidades matemáticas no tienen una existencia por sí mismas, sino en cuanto que son construidas por la mente humana. Lo que se pretende es que todo lo que hablemos en matemáticas tiene que ser susceptible de ser construido para ser válido. En este sentido hay muchas entidades matemáticas que pues, no podemos construir, no podemos decir un procedimiento, un algoritmo mediante el cual podamos dar cuenta de esa entidad. Y esa situación pues se vuelve problemática en comparación con las entidades que generalmente son aceptadas de dentro de lo que es la matemática clásica. Entonces, digamos que existen algunos teoremas, algunas entidades, algunas demostraciones matemáticas que son aceptadas
tanto por la matemática clásica como por el intuicionismo, pero no todas. Y bueno, pues en el enfoque clásico, desde el punto de vista intuicionista hay como ciertos saltos, ¿verdad? Ciertos supuestos que no son aceptables. Hay otra serie de elementos matemáticos que no son válidos para el intuicionista y sí son válidos en la matemática clásica. Y un tercer conjunto de elementos es aquellos que pues son válidos para el intuicionista, pero no son válidos en la matemática clásica. Entonces, el meollo del asunto está en que el enfoque intuicionista pretende dar una caracterización de su quehacer matemático en base a la construcción. Cualquier entidad matemática tiene que ser un constructo. Y claro, esto se apoya en lo que conocemos como constructivismo contemporáneamente, pero que realmente tiene sus raíces filosóficas en Kant. Y está relacionado pues con las categorías de la sensibilidad del propio Kant, que recordamos que son el espacio y el tiempo. Entonces resulta que bueno, el intuicionista toma ese principio kantiano para dar cabida o para dar sustento a su propuesta de que las entidades matemáticas tienen que ser construidas. Entonces, pues más o menos se pueden delimitar ya los ámbitos, vamos a decir, de acción del matemático en función de estos tres enfoques, pero más que nada en cuanto a los supuestos filosóficos que hay detrás. Y una de las grandes crisis que ha tenido la historia de las matemáticas, las cuales propiamente se han dado en los últimos 100 años, pues son tres, y la primera de ellas pues se dio con la problemática que les comentaba de las antinomias o paradojas de la escuela logicista. Es cuando digamos que surge la primera crisis, porque el proyecto que tenían Russell y Whitehead de reducir la matemática a la lógica, pues era una empresa bastante atractiva y además monumental. Pero como les comenté, surgieron problemas que el mismo Russell planteó, y entonces digamos que esto dio a expresar la primera gran crisis de las matemáticas. La otra crisis se dio pues cuando precisamente viene el choque con el intuicionismo, de decir, bueno, todo se tiene que construir, las entidades matemáticas tienen que ser construibles, y resulta que pues muchas de las matemáticas que eran consideradas formalmente como válidas, pues el intuicionismo choca. Pero la crisis consiste en que para muchos el intuicionista no ha sido capaz de convencer, de proponer a la comunidad matemática en general pues la fuerza de sus argumentos. Y bueno, una tercera fase, una tercera crisis de las matemáticas también se dio en cuanto pues se percataron los matemáticos de que la matemática misma no podía dar cuenta de su propia consistencia. Si bien a bien, pues esto afecta cuestiones formales muy, muy importantes, que son piedras angulares en el quehacer matemático. Sin embargo, su efecto no ha sido ni mucho menos el que pudiera esperarse, ¿no? Se sigue trabajando en el ámbito formalista, tiene mucho auge, se hacen desarrollos matemáticos en este sentido. Y bueno, pues de alguna manera el intuicionista, que les comentaba yo, ha quedado un poco rezagado. A mí me interesaría mucho, no tanto defender el enfoque intuicionista, pero sí se me antoja que puede haber una fundamentación, una aproximación semántica a ese proceso de construcción que exige el intuicionista para sus demostraciones y para dar validez, para dar estado de existencia, vamos a decir, a sus entidades matemáticas. Hay cuestiones que los matemáticos desarrollan que pareciera que más bien los inventan o los descubren, toman de algún lado, pero que no pueden demostrar.
hay cosas que no se pueden demostrar matemáticamente. ¿En qué sentido se entiende esto? En que no se puede formular un algoritmo que dé cuenta de ese teorema o de esa entidad matemática. El intelecto humano, el aparato cognitivo humano, no necesariamente se reduce a un esquema algorítmico, sino que hay cosas que el intelecto realiza que están más allá de la algoritmicidad. Acerca de esto, quiero comentarles que pues hay un proyecto de investigación que he estado meditando y que bueno, ya estoy integrando en un proyecto que se refiere a cómo sería el fundamento filosófico de las matemáticas intuicionistas con un matiz más contemporáneo, que tiene que ver con cuestiones de semántica, que tiene que ver con cuestiones lingüísticas, que tienen que ver con cuestiones de cómo es que nosotros podemos aprender matemáticas en el ámbito o bajo un enfoque metafórico. Es decir, muchas de las de nuestros conceptos, de nuestras ideas, incluso de nuestros prejuicios, son producto de un uso de las metáforas. Entonces, algunos investigadores contemporáneos en cuestiones de lo que se llama ahora semántica cognitiva, pues están muy entusiasmados con el hecho de que las metáforas realmente tienen una preponderancia, una importancia en la manera como conocemos, más allá de lo que habíamos sospechado. Bueno, pues leyendo un poco acerca de esta literatura, a mí se me ocurrió que el enfoque intuicionista es precisamente aquel que se presta más a ser considerado bajo esta perspectiva de la semántica cognitiva, precisamente porque pretende dar cuenta de sus constructos, y para dar cuenta de esos constructos se requiere de ciertos elementos metafóricos, semánticos. Y hay muchas cosas que el intuicionista quisiera ver en el modo en que construye sus entidades matemáticas, pues poniendo, precisamente haciendo uso de las metáforas. En este sentido, el trabajo consiste siempre en que tener que comparar las tres grandes escuelas o corrientes filosóficas de las matemáticas. El enfoque logicista se puede considerar superado, incluso aceptado por quienes promovieron o promueven esta línea. El enfoque formalista resulta muy atractivo, es decir, el hecho de estar trabajando con ciertas entidades que no se refieren a nada, pero que sin embargo se puede construir todo un aparato matemático de esa manera, es una cuestión muy atractiva y que hace o permite hacer demostraciones, estéticamente elegantes, ¿no? Cosa que el intuicionista pues presenta sus demostraciones de una manera así como de hormiguitas, ¿no? Paso a paso, ladrillo tras ladrillo, y eso como que no se ve muy elegante a nivel estético, ¿no? Y ustedes saben que en la ciencia pues tiene su importancia el factor estético, ¿verdad? Puede resultar muy interesante si aplicamos ese estudio de semántico de cómo conocemos, pues al ámbito más reducido de la matemática, pero claro, tiene que ser bajo el enfoque intuicionista. O sea, no podría caber en un enfoque logicista, tampoco en un enfoque formalista, porque aquí sí el sentido, el significado es lo más importante. Esto nos remite un poco a que tenemos que darle cierta importancia al significado, a qué es la significación. Por eso el enfoque de esta investigación tiene sus raíces en lo que se llama ahora la semántica cognitiva, y lo que a mí me interesa es tomar esa teoría, pero enfocarla o aplicarla, delimitarla al enfoque de las matemáticas intuicionistas. Eso es lo que a mí me llama la atención, me interesaría mucho desarrollar. Y comentándoles sobre el proyecto, pues quisiera nada más puntualizar los elementos más importantes que enmarcan pues todo lo que es la investigación. En general, el marco conceptual sería el siguiente: tratar de establecer cuáles son los fundamentos cognitivos de la matemática. Y bueno, para ello
pues utilizar las teorías que existen actualmente sobre la semántica cognitiva, que básicamente son estudios que aportan dos grandes pilares. Es lo que se conoce como los modelos cognitivos y lo que se conoce como los espacios mentales. Por otra parte, hay algunos estudios que se conocen como teoría del significado, que no son necesariamente equivalentes. La semántica cognitiva es como una especialización, ¿no? Y que es en la que yo veo que hay más oportunidad de encontrar elementos para el objetivo de este trabajo. A partir de tratar de determinar estos elementos cognitivos y del significado, pues la situación ahora se enfoca más al quehacer matemático. Y para irle dando una orientación intuicionista, pues estudiar lo que se conoce como las inferencias matemáticas. Necesariamente hay que hablar de los principales expositores del intuicionismo, comenzando con Breuer, sin descuidar su antecesor, que fue Kronecker, ¿no? Hay un elemento que se estudia, bueno, que tiene mucha importancia dentro del intuicionismo matemático, que se conoce como el análisis de la idea matemática. ¿En qué consiste la idea matemática? ¿Cuándo una idea es matemática? ¿Qué tiene que ver con estructura, con orden? ¿Tiene que ver con el modo como concebimos sucesiones, con el modo como concebimos cuestiones más amplias que el mero hecho cuantitativo? Bueno, posteriormente a ello, pues abordaría lo que se entiende ya por construcción matemática, y en este ya entran, digamos que se cierra el ciclo de donde había comenzado con la parte semántica, semántica cognitiva. Acá se va a unir con la construcción. Digamos que lo que va a dar cuenta de la construcción intuicionista de la matemática, pues es este soporte semántico. Bueno, pues esto es lo que quería comentarles. Espero que vean el video, y si tienen sugerencias, comentarios, pues bienvenidos. Pues muchas gracias por este programa.